El síndico del Licey al Medio en Santiago denunció que fue víctima de un atentado de muerte cuando tres hombres desde un motor atacaron a tiros su vivienda. Luis Manuel Báez nos tiene detalles desde Santiago. Gracias, cierto. La familia del alcalde de este municipio de Licey al Medio fue víctima anoche de un atentado a tiro por parte de hombres que viajaban en una motocicleta. Y según el alcalde de este municipio, pide a las autoridades investigar hasta las últimas consecuencias el atentado en que fueron víctimas a pesar de que salieron ilesos. Hemos identificado 8 disparos de bala que ustedes ven impactando nuestra vivienda en lugares estratégicos, como si fuese una manera, o sea, la modalidad o la intención era criminal, no el robo, porque si es un robo, tratan de perpetrar la casa y hacerlo de manera discreta y tomarte por asalto. De pronto, está todo en silencio. Lenin está detrás, que le estaba echando una comida a unos perritos que tiene. Suena esa tirada de yo, ¡ay, corran, corran, corran! ¡Lenin, nos van a matar, nos van a matar! Ahí yo le mandé a la niña a se tirar al suelo, mi terillo. La esposa de que estaba acostada, que estaba malita, y la otra niña salieron corriendo y se levantaron. La niña viene en dirección a esta puerta. Yo le digo, no, Lenisa, la puerta no. Sigue corriendo y tírate al suelo. Cuando yo le dije, no, no, tírese al suelo. Ahí inmediatamente, ya que habían tirado 6 tiros, tiraron 2 más. Luego de que yo hablé. Entonces, después que yo hablé ahí, salieron corriendo. Como vemos aquí, estos fueron parte de los impactos de bala, 8 disparos en total contra la residencia del alcalde de este municipio, Licey al Medio, donde toda su familia salieron ilesa. Esto es todo en esta parte. Vuelvo contigo.